Saludos, saludos, saludos. Estamos en vivo a esta hora a nivel de la plataforma de contenido más importante de todo el este de la República Dominicana. Tu Sofoque TV Show. Saludar a Nelson y a Josías. Me complace sobre. Saludo, cómo están. Me complace sobremanera en este día la presentación es que de un amigo ahí. de un amigo. Eh, de un hermano que nos visita, una persona que nos criamos juntos desde, ¿No? desde la infancia. Después de eso, cualquiera. Eh, <laughs> siempre nos hemos llevado bien. Eh, <laughs> gracias a Dios. Vamos a darle ahí, vamos a darle ahí. <laughs> ¡Ay, qué lambón! ¡Qué lambonazo! lambonazo. ¡Lambocillo! <laughs> ¡Lambonazazazo! ¡Lambón, lambón, lambón! Recuerdo muchas anécdotas de cuando éramos niños que jugábamos a, aquí en el barrio. No, pero pues tú jugabas eh. con el papá de él, será. Ya pues, el papá que tú jugabas. Y se encuentra con nosotros en la tarde. Hoy estamos grabando en horario de la tarde Francisco Vilorio, un joven que firmó por 1.7 millones de dólares con los Chanquis. Decía muchachos, un chiste eh, eh, Johnson de la producción. Que cuando una gente le dicen que firmó con los yankees porque la vaina es grande. Okay, no, no. <laughs> eh, en realidad, Melky, cuando uno dice, voy a firmar con los yankees, que no se baña ese día. Eh. <laughs> ese día. Uno, uno firmó. O cuando uno dice, voy a firmar hoy, que no yeah. se baña yeah. ese día. Y no, tenemos. Eh, y tenemos eh, me bañé, me bañé. No, eh, eh, es, claro. Y tenemos uno aquí, uno aquí que ese sí, ¿verdad? Que firmó con los yankees. ¿Cuál? Él. <risa> 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 Señores, nos sentimos de verdad eh, muy contentos. Tu se fue que show es una plataforma. Que llevamos todo tipo de contenido, político, entrevistamos a un abogado, un pastor, un brujo, un cuero, de todo. Un en el gay. día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es un atleta que está mirado en las redes porque en el día de ayer lo acaban de firmar en el béisbol, en eh, la Major League Baseball, en eh, la organización de los Yankees de Nueva York. Eh, como dijo Melky, 1.7 millones de dólares. Felicitamos. Eh, de antemano lo felicitamos a él y a su familia. Inauguramos muchos éxitos y mucha salud. Gracias, 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 muchas gracias. Hermano, de Ato Mayor para el mundo. Orgullosamente tiene que decir eso también. Claro. Porque se ha viralizado la noticia y en los eh, titulares de los periódicos está Joven de Ato Mayor, firma por un bono de 1,7 millones de dólares. ¿Cómo te sientes? Me siento muy agradecido, en verdad. Me siento feliz. Fue pues, eh, a tu mayor y mayormente era, era gracias a Dios porque fue el que puso, iluminó el camino. ¿verdad? Amén, amén. Estás aquí en este momento ahora con una chaqueta de los Yankees ¡Claro! y con una gorra, <laughs> pero ya ese es el desarrollo y el objetivo logrado. Pero antes de, hay eh, un trasfondo de tu vida, de tus inicios y nosotros nos gustaría compartir con todo el público de tu sofoque bicho y con todo el país y el mundo tus inicios. Eh, tu niñez, tu nacimiento, tu desarrollo por la vida, hasta llegar a lo que es el amor por el deporte, específicamente lo que es el béisbol. Eh, lo primeramente, le doy gracias a mi papá, a mi padre, porque fue él que Juan Vilorio se llama, Chireno, la familia de Chireno Vilorio. Le doy gracias a Dios porque él me, me llevó en ese camino. Desde chiquito me llevaba al play, y eso, una gran manera, etc. Y le damos muchas gracias a él. ¿Cu ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Tú recuerdas esa primera vez que tú fuiste al play? Bueno, la primera vez, la primera vez, porque yo lo que jugué era mi papá pichaba, me pichaba en, la, en el patio y eso. Mi primera vez se llama Alia Michael Cross. te sabe, el hijo de Messi, el sobrino de Messi. Me dijo, loco, vamos para el play. Y yo, ¿qué play, loco? A mí lo que me gusta es el básquetbol y me gusta bolsear, ¿eh? Le digo yo, me dice, no, no, no. Vámonos para el play, ven. Y en ese día yo vi, vi los chamaquitos y vi los talentos, ¿verdad? Y dije, no, me gusta la pelota, yo voy a firmar y vamos a llegar grande. Va a salir a la casa de mi mamá. Merky, eh, yo, yo que conozco esa familia, eh, ya que está ligada a, a mi familia, él es primo, hermano de Jerry Amparo, sobrino mío, que está firmado con Washington. Eh, esa familia, un tío de él. Eh, porque ellos son muchos. Eh, to, todos han jugado, ha jugado béisbol, casi todos. Y han sido muy buenos en la zona. Hay un tío de él que le decían Cervantes, que le dicen Cervantes. Oh, es... Que era selección de Ato mayor junto conmigo. Y, de, y el papá de él jugaba también. Y un tío también es, es piche de la guardia, Jonathan. Eh, o sea que es una familia que, que es viene, deportista. Viene de abajo, y que viene con raíces. Eh, eso es heredado, ese sabes. talento. Ok. Eh, ¿Qué recuerdas tú de, de, de ese primer momento, el día que decidiste ir al play? Ese, ese momento tuyo eh, con el contacto con el béisbol. Bueno, bueno, La primera, lo que yo me recuerdo fue que ese mismo día me iba a fajar yo con un pelotero. Y me ejemplo, Me dijo, uh, estábamos discutiendo. Uh -huh. Yo era problemático, yo con todo el mundo... Tú eres mecha corta. Chacho, yo era... No me aguantaban en el barrio. Cuando yo llegué al play... Me dice, ¿de quién tú eres, hijo? Me dice, Julito, Julio Sosa. Me dice, ¿de quién tú eres? Y yo, de Juan Vilorio. Ah, de la familia de, de Yeuri, esa gente. Y yo, sí, sí. Ah, para el de Swing, hay para el de Swing ahí. Él me dijo, ¿ah? luego, cuando lo hice, wow, tienes sangre pelotero, vamos a meterte la pelota. ¿Tú crees pelotero? Y yo, claro, yo creo ser pelotero, vamos arriba. Yo, en, en, en el Muda Corta, no, el Merluna Gin, corta. Me dice, aparte ah, ver de llegar ahí, un bate. Cuando yo ¡pum! lo hago su derecho, tira par de bola Cuando lo hago, dice ven mañana, ven con tu papá. Vamos, vamos a jugar pelota. Al otro día voy normal, feliz, porque yo wow. Es un sueño porque venía de chiquito que siempre quería meterme la, a la pelota, pero por falta econo, econo, eh, económica. Y motivación más, y motivación. No, no tenía eh, esa, esa vaina. Mi papá vivía trabajando, mi mamá no tenía esa vaina por la escuela. Pan, fue Julito, me, me fue a buscar mi casa. Okay. Y fuimos normal, y desde ese día me enamoré de la pelota, mire, hasta nunca. El momento más duro en, en todo este proceso de del béisbol, desde tus inicios hasta conseguir la firma, hemos, hemos visto casos de que se pasa de todo, más sí. uno que viene desde abajo y de escasos recursos. ¿Qué recuerdas tú que te marcó en ese proceso en busca de la firma que, que tienes hoy en las manos? Primeramente, lo que me marcó, que me dolió en el alma, fue abandonar a mi familia por ocho meses. ¿Por qué tuviste que hacerlo? Claro, porque mi mamá es muy despicada a mí, etcétera Y Espérate, no me dejaron en la academia, una academia abandonada y eso. O un pantaloncillo, un poloche y una bermuda. Ocho meses duré. ¿Y en realidad, a ver, que ese él, él, él utiliza la palabra que lo dejaron abandonado, pero en realidad no lo dejaron abandonado, lo dejaron no, abandonado. Hay que agradecer a tu ah, familia esa, A tu papá, a tu mamá, ¿verdad? a tu tío Que te dejaron en esa academia Que, que te hicieron no, y, llegar ahí Y mi mamá estaba loca Ya que gracias a, ese, a esa acción Hoy en día tú eres Pero tú eres profesional y... Porque eh, la juventud Merky eh, López, la juventud eh, cuando están jugando béisbol a veces y están aquí en el pueblo, se distraen mucho. Uh -huh. Viven chateando, salen a hacer coro con los amiguitos, se distraen. Entonces, las organizaciones, cuando, desde que tienen 12 años, 13, que le ven un talento futuro, buscan la manera de que se lo entreguen para ponerlo en traba. En una escuela donde ahí le dan ejercicio, le dan disciplina, práctica de béisbol, gimnasio, todo. El celular se lo quitan. ¿Cómo? Y, 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 y hay organizaciones, escuelas a veces que le quitan el celular la semana entera, es eh, para que tenga más en béisbol, y como en tu, ¿Cómo, entraba. ¿Cómo era el día de ella? Cuando tú entraste, tu primer día, que tú empezaste tu rutina, ¿cómo era? Bueno, mi primer día, yo grité, en ¿verdad? Porque es que, yo nunca me había alejado de mi familia, y yo llamaba a mi mamá, me ponía a llorar, y decía, aquí yo quiero ir para mi casa, porque aquí yo no aguanto esto aquí, estos muchachos joden mucho, que es esto? Yo agra... yo oye, yo, yo alistaba mi maleta, y que, no, me, me voy, me voy, me voy, y que me voy, y que me voy. Hasta que vino, fue un pelotero de allá, que se lo agradezco mucho ahora mismo, que me dijo, wey, tú vas a firmar, met, vamos, quédate aquí, ven. Y eso. y, ¿De y el nombre ese pelotero? Figueroa, No. También me motivó Imael Figueroa, que es entrenador mío, Fermín Cruz, que ese es el representante mío, que me motivaron, me dijeron, wey, vamos arriba, que tú, oye, tú puedes ser un gran pelotero, en que hubieron muchas, muchas veces que me dijeron que no iba a lograrlo. Por ejemplo, me ponían a pasar pruebas. Pues, o sea, que los peloteros todos y todos pasan uh -huh. una prueba para ver si es fuerte. ¿Quién te decía que no iba a lograrlo? Hubieron muchos peloteros y gente que decían de aquí de Ato mayor que no creían en mí, en verdad. Pero eso me fortaleció más el corazón de decir yo voy a hacer grande liga para demostrarle a ellos que, que yo sí. Yo, 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 quiero, yo quiero que tú me expliques allá cuando tú estabas en esa academia. ¿Qué tú hacías? ¿A qué hora te levantabas? Tu día a día, ¿cómo era un día ahí un día, dentro? Un día, ejemplo, me lo levantaban a las 5 de la mañana, de madrugada eh, a trabajar física, trabajaba pierna, la pierna. Después nos desayunaba normal, un pan con queso, jugo. A las 12 comíamos, ¿no? por ejemplo, descansábamos, comía, con la comida. Después a, la, a las 2, en ese tiempo, en ese entonces. A las 2, bajamos para el play, hacer la rutina como batear, correr, tirar. Normal, una rutina normal. Ok, okay. En, en el desarrollo tuyo, eh, en la academia y en los otros lugares donde tuviste la oportunidad de practicar, eh, sabemos que tuviste más intentos de, de firma, te iban a ver y no firmaba por una cosa o por otra. Tus frustraciones, ¿cómo te sentías cada vez que tú pensabas que ibas a firmar y no lo lograbas? No, yo tuve mucho proceso en verdad, porque yo hice mucho estrellado, muchos eventos, me iba mal, porque o hay momentos, tú sabes, con uno con 14 años, 13, porque era un, niño, ese, era un niño, uno se vuelve como se vuelve loco, la mente comienza a maquinar y qué si yo no puedo y que qué, esto, y me iba mal, entonces cuando yo llegaba a la pensión me frustraba, me peleaban y vaina, y yo decía, pero que no me hallo, no, no sé cómo. Y hubo muchos muchos eventos porque yo tuve oferta desde los 15 años. Uh -huh. Los lo gigantes y etcétera, y entonces, ¿qué pasó en esa oferta? No, yo no, no, no era eso lo que andaban buscando. Ofrecieron menos de la expectativa sí. que ustedes esperaban. Exacto, sí, pero eso es lo que piensa la persona que te dirigía, pero tú como persona, ¿sabes? Yo, Claro, porque yo, yo lo que quería entrar, yo lo quería hacer firmar. firmar claro, y si me, y si ese se es me, el sueño si, de cada quien. ¿Y si se me pasa el tiempo? Y si después. Pero, pero yo, yo le agradezco a Dios que él siempre creyó en mí que yo valía más hasta uh -huh. que un día me solté. Que Oye, yo dije, ya, este, vamos vamos a orar, vamos, vamos él, arriba. Él, ¿Él quién? ¿Él quién? Fermín Cruz. ¿Qué tú le dices a Fermín? Que él, no. él, él, él te está mirando. La palabra de Fermín de agradecimiento, lo que tú quisieras expresarle, que quizás no se lo ha dicho de manera personal y vas a aprovechar. Un reconocimiento público que a le va a hacer mí, y a Julio Sosa que fue Exacto, sí, el que sí, sembró el la semilla okay. que fue a de. la casa y lo motivó. Mira, esa es tu cámara. Exprésale a ellos el agradecimiento eh, que, que tú le tienes. Eh, Femín Cruz, le agradezco mucho, en verdad, porque fueron muchas academias que decían que yo no iba a poderlo porque yo era flaco y eso. Y usted tuvo la visión, en verdad, de que usted dijo, ese va a ser gran, un grande liga, como lo voy a hacer con Dios Mediante. Y le agradezco mucho a Ismael, al Toro a Cuba, ellos saben quiénes son, y a Mago, a Papi Juan, que le agradezco mucho porque estuvieron en mi proceso y siempre estuvieron ahí para decirme que yo podía, y muchas gracias. Y a Julio Sosa. Julio a, Sosa a, también, que es el inicio de mi futuro, donde estoy ahora mismo, se lo agradezco a él, muchas gracias. A la misma cámara que le hablaste a, a las personas que le agradeces, están también tu papá. Y mamá. tu mamá allá. También exprésale ese sentimiento de agradecimiento especial por todo lo que han hecho por ti. Yo mayormente le doy la gracia a Dios porque usted, primeramente la gracia a Dios porque lo tuve a ustedes, pudo, pude salir de ustedes. Y, le, y algo que le voy a agradecer mucho, que eso en el alma, y fue que nunca me dieron todo lo que yo quería, eso se lo agradezco mucho porque eso me enseñó a trabajar, a ser más fuerte, a decir que no, no voy a trabajar lo hago, sino que voy a trabajar por ustedes y hacerle la casa. Y su casa va a mi mamá. Yo te sabe. Amén, amén. amén. Yo, oye, eso siempre es un sueño y un anhelo de hacerle la casa. ¿En qué condiciones te criaste? Y ¿En qué condiciones actualmente están tu, tu familia, tus padres? Bueno, me, me crié en una condición yo viví, yo paraba en el arroyo, era de Bioltega. Yo vivía en Bioltega. Yo paraba en un arroyo, tomando mango. Yo hacía de todo. Yo era un muchacho que, si yo te digo... Si, si yo no hubiera salido de Ato mayor, yo no sé dónde estuviera ahora mismo. Yo estuviera, no se sabe si con los jodiendo, porque la mayoría de los amigos míos... Tú eras calentón. Yo era, exacto, yo era muy caliente, ya yo, estaba, ya yo estaba viendo los puntos, estaba haciendo todo, todo, viendo todo dado. Pero gracias a Dios le vi a Yeuri, Yeuri Amparo, que me sacó, me dijo, mi loco, pues, vámonos para allá, que tú puedes, vamos, vamos a ser trayado. Yo me puse de nuevo y ahí pude quedarme en de, en de Soler. En Bayona. Señores, en el día de ayer se celebró lo que se llama la firma de los prospectos del 2000, 2024. En el pasado, eso se llamaba lo, los prospectos de julio 2. Julio 2, sí. Exacto. Ahora es en enero, eso ha cambiado. En el día de ayer, eh, los primeros 50 prospectos, prospectos que firmaron, de los primeros 50 prospectos, hay 38 dominicanos. 17 venezolanos y un curazaleño. Y, él, y, él, eh, y de esos 38 hay uno que, que nació en España, pero los padres son dominicanos. O sea que es una bendición para la República Dominicana. Es este gran talento que tiene, el cual eh, en el día de ayer creo que pasan más de los 20 millones de dólares que, que entraron a diferentes sí. casas de, de, de estos jóvenes. Y un mensaje, eh, Vidorio. Allá al chino. Un mensaje. Cada pelotero, de 100 que firman, llegan dos a Grandes Liga. El bono es importante pues ya es una suma de dinero, ¿verdad? Pero hay peloteros que le han dado 3 mil dólares y han llegado a Grandes Liga. A esos peloteros yo le quiero decir algo: que el bono no hace pelotero. Eso es lo que tiene que estar claro. Lo que hace el pelotero es lo que tú tienes en el corazón. Y pedirle que... a Dios salud y que allá en el camino. Porque tu meta es llegar a la Grande Liga. Exacto. Tienes que estar enfocado 100%. Eh, todo a un plano secundario. Lo que se llame mujer, distracción, enfocarte 100% con la meta de llegar a la Grande Liga. Porque ayer firmaron 50 o los 50 eh, mejores. Pero de 100 llegan dos. Y queremos que de esos 100, de esos dos, usted sea uno. Con dios en el nombre de Dios ¿cuál entiendes amen. tú que es tu mayor habilidad en el terreno y que te va a llevar a las grandes ligas? mi mayor habilidad yo soy un pelotero completo pero mi mayor habilidad es el bateo ok ahí es que tú eres duro ahí es que yo soy duro Ay, cuando, yo cuando se habla de que un pelotero es completo se dice que tiene las cinco, cinco la, herramientas la herramienta. corre tiro tira bateo, batea apara ¿y cuál es la quinta? Eh, la, ejemplo ¿cómo se dice? los fundamentos lo domina los fundamentos eh, eh, la, los, al, algunos peloteros nos tienen acostumbrados a tener una conducta un poco inusual. Por eso la gente dice, ese pelotero tiene mucho cuarto, pero tiene un comportamiento raro, eh, malcriado, arrogante, prepotente. ¿Tú crees que la fama y el dinero puede cambiar esa mentalidad que tú tienes actualmente? Bueno, no me lo va a cambiar. ¿Le digo por qué? Porque si Dios me firmó siendo humilde, si yo me salgo... De la humildad. Dios me quita el talento. Aplausos, señores. Y él, y él sabe que él tiene un ejemplo de sus familiares que han sido peloteros. Él tiene un tío que es piche de, de, de la, del ejército y, 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 y también tuvo cerca de él, con una disciplina. También tuvo a mi sobrino, Jerry Amparo, que firmó con Washington, eh, que fue propuesto Julio 2, que él ha visto... Su comportamiento y su disciplina como joven y como pelotero. So. Eh, yo, yo quiero hacer una pregunta. Ayer sale la noticia: se va a virar eh, un escándalo a nivel nacional. ¿Cómo están las personas que te rodean, las personas que te conocieron, las personas que te han visto? ¿Cómo han sido el comportamiento de esas personas hacia ti? Bueno. Primero, la familia mía claro tan feliz, toda lo que mi familia, mis primos, todo todo tan feliz, pero vieron muchas personas que me dieron la espalda y te están tirando. Que ahora me tiran, <laughs> en ¿verdad? Yo yo, yo yo saludo normal, claro, claro. porque uno siempre tiene que asumir de hola, ¿cómo estás? Pero en su lado. Mira, claro, el que no estuvo en, en, en los momentos especiales no tiene no puede, por. puede, exacto, tiene que Aquí tengo un video donde se estaba efectuando en vivo la firma y sí. le hacían una pregunta al padre y el padre casi no pudo ni contestar, se fue en llanto de la emoción. No, la, la Oye, yo quiero yo quiero esta anécdota antes de... Yo quiero saber ese momento exacto de cuando a ti te dicen que tú vas a firmar y que con los Yankees. ¿Cómo ay, fue ay, ay. eso? Dime. <laughs> bueno, mire. Yo tuve dos semanas de tryout. Yo, por ejemplo, un lunes. Oye, yo amanecí. Yo, es, es, el sábado y el domingo yo amanecí con mi teléfono. Ya tú sabes, loco, porque yo estaba... Estaba ready me sentía ready. Un lunes me fui con Boston. Me dieron 16 turnos. Di tres honrones. Primero, no, espera, primero me poncho. Me dice el manager mío. Me va a hablar como a, tú sabes, a, a, a pelearme y le digo, wey, espérate. Ese es mi momento, tranquilo, estoy a ver ahora. Di un palo, mire, como de 400 pies. Honrón. Después yo ya me solté. A ver, este, este es el escenario mío. Vamos a ver. Después, primer, segundo, tercer turno. Línea para la pared. Cuarto turno, honrón de nuevo. Yo digo, bueno, de aquí salgo filmado. <laughs> Después vengo, me poncho otra vez. No, dime tú, dos horrones y una línea. Y no va a decir nada. Después vengo de nuevo. Eso fue en Boston. Sí, en Boston, en un. En un en, Le ve. Bueno, no me acuerdo el lugar, pero no fue en mismo Boston. Después vengo doy otra rolling por el show. Yo estoy bien, pues estoy dando contacto y tan duro. Me poncho de nuevo. Ya van tres ponches. Yo digo, espérate. Ya yo tengo que ajustar porque que tres ponches no puedo. Según que metí cuatro líneas seguidas Y el último turno, el último turno, el último, el último. Di un palo, mire. Otro palo que esa gente dieron. Ya, aquí, 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 Vilorio. O sea, el último turno también. Todo el mundo, hace... todo, el mundo todo el mundo. Fue trae. un ron, un ron. Fue sí, un ron. O sea, tres horrones. Tres horrones en un estrellado. Y no te firmaron. Eso va al barazo. Escuche. Y todo, oye, todo el mundo, que tú estás filmado? que tú estás filmado? Y yo, bueno, que sea la, la gloria de Dios, vamos arriba. No me firmaron ese día. Dice, bueno, yo, oye, yo estaba alegre y yo, bueno, yo me fui aquí filmado Y bueno, no me firmaron. Fui con los Rocky miércoles. Y el día más mal que me ha ido en mi vida. como eso fue con el mismo demonio. No viste a Linda. Güey, yo le daba engañado y, y caía arriba el picho así. Eso no era, esa no era para ti. Y yo, bueno, gloria a Dios, vamos arriba. Yo, oye, yo estoy enfocado. Yo, yo vengo de dar cuatro jorrones con Houston la semana pasada. Me ven los Yankees. ¡Wow! Oye, tres turnos me dieron. Un ponche, venía jefe mío. Fermín Cruz venía. Ya usted sabe, dame. Un a litín, a un litín. ¡Amotinado! ¿Cómo, ¿Cómo que tú? ¿Cómo tú? tú no te podías ponchar? Ese era mi día. Ese día yo metí 6-3, tiré 100 millas. Oye, el swing lo no tiré como a 105, por eso no, no tenía nadie que el swing ni que vaya, yo era un carajito de 15 años para 16. Hoy venía a comer, yo de Fermín, tranquilo, que este es mi momento. Vamos arriba, yo voy a mí. Y así me dice, me di por el pecho duro. Yo, yo voy a mí, este, este es mi día. Viene un pinche, de, de que un zurdo, de que aperreame. Le di un palo, mira, por el, oye, por el y lejos, jonrón. Después vino el que me ponchó, De que aperreame, di que reta, toma, batea. Un, por el center field se la volé dos De, Oye, me fui de 3-2 ese día. Y ese día yo estoy normal, estamos normal ahí. Yo pienso que también que me va a firmar, pero están hablando y viene y se me acerca uno, el jefe de los Yankees. Me dice, Mateo se llama, por si acaso. Me dice él: Ven acá, ¿por qué tú no lo perreas? Perrea lo que tú lo sacaste. Y yo, mi loco, no. Ellos pueden también. Vamos, ellos pueden. Yo, vamos arriba, señores, ustedes pueden, vamos arriba. Dice él: Bueno, como hizo un tipo, como que está puesto para los dedos y, no, y no es, ¿sabes?, como sobresalido, como los otros peloteros, hay mucho pelotero arrogante. Tiene que quitarse eso, eso no va de Dios. Y pan, me dejan descansar el jueves. Descansa, Vilorio. Que tiene trayecto con botón de nuevo. Yo dije esa, esa sal de botón, dije yo, no me filmar y quieren verme de nuevo. <laughs> Coño, le da tres horrores ese barbarazo. Ah, pero espera. Esto no se queda aquí. Pan, cuando voy a Mejía, es una cadena muy reconocida que firma muchos pelotero. Pan, voy allá MVP, me da un bate de, de madera porque yo bateaba con un carro me da un bate de madera, yo vengo. Dame dos para calentar. Dos MVP, MVP en normal. Jorrón, jorrón. Ah, pero si... Que no, después me dijeron, di, ¿a qué no la saca? Ahora. Dije, que, qué vaina. Yo, oh, oye, ahora, dame el bate de madera, ven. Cuando lo agarré. Le di palo, le dejé como dos bolas en, en el vaina, como de 20. Dos bolas le dejé en el terreno. Y sea, el, el tipo está loco, decía. Melky oye oye, algo, en el béisbol... Vilorio, Vilorio. El Merky es mi compañero. Ah, okay, okay. Eh, porque Le digo a él, porque como en realidad yo tengo un poquito con el tema de béisbol, tengo un poquito más de experiencia, ya que eh, fui selección como 10 veces de mayor, toda mi vida jugué béisbol y conozco muchas anécdotas. Y una de ellas es que tú ves lo que él dijo: que lo vio Boston, lo vio Colorado, lo vio varias escuelas y no lo firmaron. Pero eso no se queda aquí, eso va ahora, viene, escuche, te va a ver, déjame decirle. Y después, después que me ve Boston ese día. Ese día meto yo como nueve líneas. Estaban locos. Loco, siendo loco conmigo, estaban. Pero no me querían firmar. Estaban ofreciendo. Ellos, ellos ofrecieron, pero los yanquis ya estaban, estaban decididos. Ya firmame. Ese día, el último turno meto una línea por el, por el, por el, por el show como a 110 millas. Que todo el mundo dijo: wow, El este tipo está loco en su cabeza. Voy a mi pensión tranquilo porque ya yo te, me, me, me dijo el jefe mío, fue cruz, me dijo: Bueno, ya yo, oye, yo te paré, vamos. Yo tenía 10 equipos atrás de mí peleando para ver quién era que me iba a firmar. Y la mejor oferta. Exacto, estaban peleando la oferta para ver cuánta me van a dar. Y dice el femín, me dice, Vilorio, tranquilo, duérmelo, no, no te voy a enseñar más ya, que, que peleen ellos. Oye, los Yankee votos estaban peleando como que tú agarras y, y, y se la trompa Pero después me, me trae, bueno, yo estaba tranquilo ese viernes, el viernes, me trae y lo doy. El, Vienen los, los jefes los Doyers para mi casa, de que hacerme de una entrevista y que con una computadora. Pero cuando llaman a jefe de los Doyers, salga de ahí, que le firman, le firman el hombre. Yo no me la estoy llevando, porque yo digo, concho, pero dígame a ver, ¿qué está pasando? Me dice, me, me apaga la computadora y me la cierra. Y yo digo, por, ¿por qué tú me la cierras? Me dice, tranquilo, tú vas a ver ahora, no te apures. Él se monta en la guagua y se va. No se va. Perdón. Él se queda. ¿Él quién? El de los Doyers. Vino, vino hacia tu casa. Y se traía con Boston. Ese mismo me, me llevó los doyes para mi casa y ahora viene lo bueno. ¡Pan! Yo veo un estado de toro me dice, que dice: felicidades, mi joven, firmaste con los Yankees, esto, y esto, y yo. Esto está raro. ¿Qué está pasando? No me van a decir. Veo a mi papá que sale corriendo para pa atrás, para el patio. Yo vivo en Voltea, me sale corriendo y me dice: Yo voy llorando, y yo, mm, ay, 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 Eso está raro. ¿Qué está pasando, mi papá? Dígame. ¿Se le murió la mamá o algo? Me dice, no, mi hijo, tranquilo. Y se comienza a reír, y se va. Le digo yo: bueno, está raro. Él me llama a mi, a mi madre y le dice, wow, hey. La, la llamada que más nervios te dio. ¿Qué película me hizo? <laughs> Man, ¿toy, oye, estoy yo normal. Me dice, Imael, Imael, me dice él. Lo llamo, me wey, ¿cómo tú estás? Dime a ver, mi hijo. Coño, mi hijo. Tú no sabes lo que está pasando. Y yo, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué, oye, ¿qué pasó? Pues mi papá llorando. Y yo digo, bueno, algo raro hay, ¿me entiendes? Y cuando yo veo, lo veo, ¿qué está pasando, mi jefe? Dígame, dígame rápido. Coño, mijo, no, no, no te pudimos firmar. Gosh. Que esto, tú sabes. Femi me dijo que te dejamos allá por dos semanas para que tú recapacites y sepas y todo. Y nada, mijo, vamos a meter mano cuando tú vengas, rompemos. Y yo, mi papá, no me diga eso, porque yo tuve una semana muy bien, dígame qué pasó. No, me hijo, quédate ya por dos semanas, que te firmaron te los Yankees, mire. ¡Eh! Ey, se me cayó el mundo ese día. Wey, el mundo se me cayó. Señores, es un momento tan especial que la gente no sabe cómo va a reaccionar. ¡Wey! y yo, yo, yo me quedé en el aire así, como, es verdad. Wow, Dios mío. No te lo verdad? creía Cuando veo a mi hermana llorando, Ru Estel, la grande, y la chiquita también, Alejandro. Alej bueno, la chiquita me dice ella, Manito, lo lograste. Y yo no me lo estoy creyendo, pero yo estoy en el área yo estoy soñando, mi loco. Estoy soñando de piel, todo llegó como en la vaina. yo, y es verdad, es donde yo estoy. Después me dice, me dice, se apea el tipo de los oye. Ah, te diste cuenta, ¿verdad? Y nosotros que teníamos de un número uno que te íbamos a firmar. La más faltaba esto y yo, pero hijo de su madre, ¿por qué no me firmaron? <laughs> Ay, Después mira. me llaman los votos, lo, eh, te firmaron, y te íbamos a firmar. ¿por qué no me firmaron también? Le decía sí, ahí todo el mundo te quería firmar. Entonces, escuche. Al otro día me levanto. Me, oye, me acosté como a las nueve ese día. No me, lo, no me lo creía. Me acosté, me di un sueño. Oye, que ni un jugo de tamarindo. No <laughs> Wey, Cuando yo me acosté, que me levanté al otro día. Yo vi una gorra así. Y yo. Oh, oh. ¿Y esto? ¿Y esto fue un sueño? Oye, <laughs> cuando me levanto viene mi mamá. Me dice, mamá. Mi mamá. ¿Es verdad que me firmaron? Pero, mijo, tú estás lejos. Mijo, tú te firmaste. Ahí fue que yo lloré. Ay, Dios mío. Ese día fue que yo lloré. Y ahí fue, me fui para la academia y me van, me, me, me felicitaron, hice una venita, una fietica, sí, y sí. ahí Tú sabes, Pero... Melky, que pasó eso con Alfonso Soriano, que fue grande de la liga de los Yankees, de Chicago Cubs, que estaba en, en Quisqueya, entrenaba en Quisqueya. Eh, él era de Quisqueya. Y ahí había una organización de los Orioles de Baltimore. A Soriano lo firman, el hombre llega a la Liga, se hace una superestrella. Y el jefe a, número uno de, de la organización le preguntó: ¿Dónde estaban ustedes? Que no vieron a ese muchacho, que está entre la cara de ustedes. Uh -huh. Eso mismo le va a pasar a, eso, la, a esos managers de Boston. Y a lo que lo vieron, que no lo firmaron. Hermano, luego de la bueno, firma. Y le dando palo, luego, <laughs> luego, mi amigo, mi hermano, eh, mi confidente. Ustedes y yo siempre nos hemos llevado bien. Eso, ¿no? <laughs> claro. El día, de, ¿cómo estás? La, la bien? pregunta más más importante. El día, oh. el día. Para terminar. ¿Eh? Brother, después de la firma, hay cambios. En todo lo que tiene que ver. ¿Cómo están tus redes sociales ahora mismo? Luego Pren... de la viralización. Prendí a mi loco. Las mujeres. Güey, prendía. feo, feo. <laughs> Pero el día que me amarraron, me tiró una loca que yo le tiraba con. Güey. <laughs> Deme, eso es lo que yo iba a hablar güey había una que yo en la escuela yo estaba aficiado, pero tú sabes como la tenés... Ey, de la Tenía el whatsapp fundido? no no fundido pero en la escuela la molestaba todos los días aficiado y me dice y, oye no me hacía caso loco yo decía güey pero dame caso ahora y después un día le dije tú verás que yo voy, yo voy a llegar a ser grande Ajá, y, te... Y, te, y te voy a rechazar cuando tú te me digas güey con así mismo lo dije así mismo pasó yo, oye de verdad, mi loco. La tipa me escribió y le ¿Qué tú quieres le dije? ¿Qué pasó? Yo te conozco. Así mismo le dije. Me dice ella. <risa> 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 yo como que te veo. Yo como que te, me... te conozco. Ay, yo estaba fuerte. Yo me... Oye, te estoy diciendo que cuando me fui de ocho meses, loco, yo vine un robot, loco, fue. No estaba chiquito, pero una vainita ¿Y, así. y, y eso era que tú estaba cuando no estabas firmado? No, no. Y después cuando yo amarré, ay Dios mío, ¿para qué fue? Me tiró. Ahí, ahí era menos que yo le iba a conocer. ¿Cómo, ¿Cómo están tus redes ahora mismo? Prendidas, mi loco. Ustedes también, internet, y están prendidas, mi loco. Güey, <laughs> güey las mujeres, todo el mundo. <laughs> eso, eso, es, eso es normal. El consejo de, para, para ti, Virorio, eh, hay que manejarse, alejarse de esas redes lo más posible. Sí, Acuérdate sí. que tienes que mantener la humildad y el enfoque que tú has tenido para lograr ese paso que lograste de firmar. Que es el primer paso. Sí, claro. claro. Es el primer escalón. Exacto. te falta conjugar. Ya nos entramos en la escalera. Conjugar disciplina y, y siguiendo con, cultivando ese talento y dándolo todo porque tu meta es llegar a la grande liga. Mantenerte humilde y, y alejado de, de coros, de mujeres, y seguir con, eh, con, con tu familia y enfocado. Ya damos la parte final, pero no hay una cosa más. Bacana, que uno calcula los cuartos ajenos. Oye, ahorita, no, ahorita no, estábamos, yo no, no, y yo, no, y quedo no, un café, no, café a tu no, no, abuela, y estábamos calculando a ver cuántos son. Buscábamos el precio exacto de los dólares. <laughs> sí. Muchachos, ¿y qué tú haces con todos esos cuartos? No, primeramente, lo, algo prometido. ¿La casa? No, no, eso va después. La iglesia. Ah, perfecto, excelente. Algo prometido es eh, porque eso fue una promesa. Ahora, sí. ¿qué vengo a decirle? Una semana antes yo le prometí a Dios y dije, Dios, así como que estamos hablando nosotros, así en chacha, uh -huh. en coro. Dios, si usted me firma, le voy a hacer una iglesia a mi familia que la su familia algo, oye ¿Su familia son cristianos? Todo, toda. Algo me dijo, está bien. Como que el mismo Dios hablando me dijo, está bien. Oye, Dios sabía lo que había. Güey. Ese es lo primero que tú A has la semana en la me oye, firmado. Lo primero, lo primero, lo primero. No, pues tenemos que grabar el antes y el después de esa iglesia. Sí, sí, sí. Exacto. Güey, algo me dijo, sí, ok, está bien. Cuando me firmaron la semana yo, yo gracias a ti, yo sé que eso viene de. Préstame el anillo que tú tienes. Claro. ¿Cuál, cuál es el significado de este anillo? Ese que es la DPL, es un reconocimiento de un buen pelotero, ser buen pelotero okay. en el récord la DPL también. Ok, excelente. Eh, finalmente, ¿qué decirle a todos esos pro, prospectos que están joseando una firma, que están eh, también al igual que tú tratando de conseguir ese objetivo que hoy? Mándale, tú. mándame un mensaje, por favor. A esos padres que al igual que tu madre se quedó triste eh, porque se iba a despegar de ti. Hay muchos jóvenes a veces con talento y que la mamá eso, o el eso, papá eso quería, eso no que, quiere es, despegarse de ellos. Ese tema yo quería entrar. desde allá. Yo le mando un mensaje a los padres que siempre viven atrás de su hijo. Por ejemplo, cuando uno, un muchacho es pelotero tienen que soltarlo. Soltarlo en banda. En banda es en el estilo de, de hablar de nosotros. Uh -huh. Dejarlo que en que su vida. Que gocen, que peleen, porque van a muchos pleitos, porque hay amiguitos que son envidiosos, que quieren que te voten, eso. No le den nada. ejemplo, cuando un pelotero está buscando firma, no le den todo fácil. Ejemplo, dígale, cuando tú hagas esto, yo te vea bien, yo te compro esto. Premielo, pero no le den todo. Eso, así? eso, los peloteros se confían, se acomodan diciendo: no, no, mi papá me da todo, no voy a hacer nada. El amor a la pelota, el amor a la pelota se le va. Y dice, no, mi papá lo tiene todo. Mi papá me da todo. Me da iPhone, me da teléfono, me da tenis. Y, oye, yo practicaba con unos tenis rotos. Uno, oye, los guantes. Jebri me regaló el primer guante, loco. Nuevo. Yo mi papá me tenía un guante. Que jugó mi papá, oye. Mi papá. En los tiempos aquellos, en aquellos tiempos. Tiene con merky, cincu eh, 58 años. Yo me acuerdo todo eso. Yo me acuerdo de todo lo que él pasó. Oye, me dijo, toma ese guante. Y después... Después de eso, Jebri, Jebri, me, el día que él se fue a viajar me dio todo a vamos, vamos, toma, mira ese guante. Eh, bueno señores, eh, el mensaje a los peloteros ahora, sí, pues, adelante, la, dale, dale pues, para sabe. que, para que se motiven. Algunos peloteros que no han logrado su objetivo de este tener los les decimos que el tiempo de Dios es perfecto, no se, no se rindan y sigan para adelante, que Dios tiene sus bendiciones para cada uno de ustedes, Fuerza se sean valientes primeramente y busquen de Dios. Amén, vamos. Amén. A Francisco Vilorio Francisco Vilorio nos ha eh, eh, regalado, regalado esta entrevista en el día de hoy, creo que es su primera entrevista. sí Luego eh, de la firma, muy agradecido contigo y esperemos que sigan los éxitos en esta nueva carrera y en este nuevo destino que te depara la vida. Sabes que te aprecio muchísimo como el primo hermano que somos, eh, siempre estaré... ¡Yeah! Yes,